esta ocasión vamos a volver otra vez a Mateo 25 y agregar algo sobre las 10 vírgenes, porque bueno, ya hablamos de ellas en otro vídeo. Hoy vamos a completar un poco la exégesis que habíamos hecho en el otro vídeo, y lo hacemos animados por los disparates que se están diciendo, que dicen las vacas sagradas de Centroamérica sobre esta porción de la Biblia, ¿no? Son vacas sagradas seguidas por miles, ¿no? Bien, nos vamos a ahorrar muchas explicaciones, porque esto lo vamos a decir para personas que conocen este pasaje y que tienen alguna idea básica sobre la interpretación de estos versículos, repetimos, que hablan sobre las 10 vírgenes, las vírgenes sensatas y las insensatas. Una de las cosas que hemos escuchado, y este señor decía que las 5 insensatas no eran salvas, no eran salvas. Simplemente se perdieron, no entraron en el reino porque no son salvas, simplemente. Pero resulta que es, todos, igual que esta persona, cuando empiezan a hacer o a interpretar este pasaje, empiezan leyendo el versículo 3, que dice así: las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite con sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Bueno, todas tomaron las lámparas con aceite, todas, sí. Las insensatas dentro de la lámpara tenían aceite, hombre, claro, es que si no, después, cuando venga el Señor o cuando vino el Señor, no dirían, nuestro aceite se agota. Más propiamente es, nuestra lámpara se extingue. Sí, nuestra lámpara se extingue. Se extingue. Ahora diré cómo. Lo que significa gráficamente lo que sucedió con las lámparas de las insensatas cuando ellas dijeron, nuestras lámparas se apagan, es extinguir, es esto. Exactamente esto. Así. Se extingue. La tenían encendidas, alumbraba, tenían aceite, pero se les extinguía, se les apagaba. ¿Y por qué? ¿Por qué enseñan esto? ¿Por qué no lo enseñan, mejor dicho, que las lámparas se extinguían? Porque nunca les hablan de entristecer al Espíritu Santo. Sí, eso ya también lo tenemos en los últimos vídeos que hemos puesto, hemos colgado, hemos subido a YouTube, para los que tienen interés en la doctrina, en saber la verdad. El Espíritu Santo se puede entristecer, eso lo enseñó Pablo, Pedro, se puede incluso apagarlo. Sí, eso está escrito en la Biblia, apagarlo, véase el vídeo en cuestión. Bueno, se puede apagar. ¿Qué pasa cuando al Espíritu Santo se le apaga? ¿Qué pasa? Bueno, las 5 insensatas dicen eso. Nuestras lámparas se apagan, se extinguen de esa manera. Bueno, es lo que se dice aquí. Por lo tanto, ellas tomaron las lámparas con aceite, igual que las 5 vírgenes sensatas. La diferencia estriba o está en que las sensatas fueron más allá de lo acostumbrado. Sí, fueron más allá. No eran tontas, eran prudentes. No eran necias. Necias no eran, no. No se dejaban guiar por cualquier cosa. No, no se lo creían todo, no lo tragaban todo. Como ahora lo tragan todo. Y siguen apoyando a aquellos a quienes les dan todo eso que tragan, ¿no? Bien, eso es lo que enseñan. Dicen, bueno, es que las 5 insensatas no tenían el Espíritu Santo, dicen, no eran salvas. Pero bueno, Señor, usted mismo acaba de decir que el aceite
y las lámparas simbolizan al Espíritu Santo, y creo que en ello podemos estar de acuerdo, pudiéramos estar de acuerdo, sí. Las lámparas y el aceite simbolizan al Espíritu Santo, ese que se puede entristecer hasta apagarlo, y que se puede apagar, ciertamente, según está escrito en la Biblia. Se puede. Bueno, pues estamos de acuerdo en eso, y eso es lo que enseñamos todos. Entonces usted está diciendo que tienen el Espíritu Santo, pero no lo dice usted, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Es la Biblia la que está diciendo que tenían, que poseían, que alumbraban, que el Espíritu Santo estaba en ellas, que un día iluminaron. Sí, un día iluminaron. Pero eso se puede entristecer hasta apagarlo, amigo. Eso está enseñado y está escrito. Y eso fue lo que les pasó. Por lo tanto, no puede llegar al final de esta historia y decir, bueno, es que no eran salvas. No, está dicho en la Biblia. Y es una gran blasfemia lo que hacen. Porque el versículo 9 dice, más las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Y el versículo 10 dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él. Lo está diciendo, porque desmienten la palabra de Dios. Las que estaban preparadas tenían al Espíritu Santo, tenían las lámparas. Las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y las otras, ¿por qué no entraron? ¿Por qué no? Porque no estaban preparadas, no porque no tuvieran al Espíritu Santo. Ustedes mismos lo dicen y lo saben. Bueno, lo dice la Biblia. Tenían las lámparas y el aceite. ¿Eh? Tenían las lámparas, tenían al Espíritu Santo, pero no estaban preparadas. Doctrina, verdad doctrinal, que aparece también en otras partes de la Biblia, como el siervo infiel, por ejemplo. No estaban preparadas, ese es el problema. No estaban preparadas. No vivían en santidad y no vivían conforme al momento en el cual se encontraban preparadas. Ellas tenían el vestido adecuado, estaban con las personas adecuadas, tenían la lámpara y tenían el aceite, estaban esperando el momento, lo conocían, sabían, eran de fe. Si no, no estaban allí, no estarían allí esperando si no fuesen de fe. Tenían el Espíritu Santo, sí, pero hay algo, se descuidaron. Había que hacer algo más, era la hora en que había que hacer un esfuerzo adicional, sí, un trabajo adicional. Cuidar la salvación, sí, ser santos, y conocer la doctrina recta y correcta. Por eso el Señor vino y les dice algo que a lo mejor es en un hebraísmo, un modismo, sería, no quiero saber nada de ustedes, nunca os conocí, no quiero saber nada de ustedes. Versículo 11, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco, no quiero saber nada de ustedes. Velad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Aunque el año pasado dijeron que por las fiestas de las trompetas, ¿no? No, nos metieron allí. Yo les advertí que no creyeran eso, ¿no? Nadie sabe. En este momento todo el mundo está muy pendiente, ¿no? Porque todo el mundo va colgando vídeos sobre varios asteroides que tienen que caer. Algún día caerá alguno, claro. Esto se ha convertido ya en una burla, ¿no? Como aquel que dice, bueno, yo no tenía sueños, yo no tenía nada, le oré al Señor, le dije, oye, Señor, dime que va a venir, esa noche me acosté y no te imaginas todo lo que me dijo. Sí, y al día siguiente ya lo cuelga en internet. ¿Y qué va a pasar con ese vídeo, con ese testimonio? Bueno, que va a recibir más de 1 millón de entradas, de visitas, que eso es lo que quiere la gente, ¿no? Los creyentes quieren eso, saber de eso. Estar en eso, de Jesús y la doctrina, no quieren saber nada, de eso nada. ¿Cómo se les ocurre decir, cuando la Biblia dice que no estaban preparadas, decir luego, que no habían nacido de nuevo, cuando ustedes mismos saben que tenían al Espíritu Santo? Pero ¿qué están haciendo, señores? ¿Cómo tergiversan la palabra de Dios?
solo para darle la razón a los calvinistas piperianos. Dios mío, ni Calvino ni Arminio, ni Platón, ni Aristóteles, ni Agustín. Es lo que está registrado en el Sagrado Libro. No es lo que dijo la señora Elena de White, que inventó y fue copiando, ¿no? Nada de inspiración menor. No existe tal cosa como una inspiración menor, la cual le niegan a los católicos y a los evangélicos, ¿no? Aquello de los deuterocanónicos del Antiguo Testamento. No, ellos no. Y los evangélicos que están teniendo también revelaciones especiales tampoco, ¿no? Pero lo de Elena de White sí, porque Elena de White, ella misma dijo que tenía una inspiración e iluminación menor. Lo dijo ella misma, ¿no? Su propio testimonio. Bueno, habría que ver. Eso es todo falso. Pues bien, puede decirse que aquí el aceite equivale a las obras, mejor dicho, a la santidad. Y se ha de leer la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, para ver qué es la santidad, en qué consiste. Pero el aceite también aquí está representando la obediencia y la preparación. Sí. La entrada en el reino no es automática, como les están enseñando a España. Les están enseñando eso, que la entrada es automática. Salvos, siempre salvos. No, salvos, siempre salvos, no. La entrada no es automática. A pesar de que se tiene que esperar de manera apropiada, se ha de cooperar en una manera activa, obedeciendo al Señor, sí, estando al lado de Él. Y eso es una preparación personal, personal. Cada una de las vírgenes era responsable de sí mismo. El Señor lo dijo en dos o tres oportunidades, cuando hablando de su venida dijo, mirad por vosotros mismos. ¿Se han fijado en esa expresión? Mirad por vosotros mismos. Es decir, tú cuídate de ti mismo. Si te vas a guiar por las vacas sagradas, ellas te pueden perder. Y en el día del juicio no podrás apelar a la responsabilidad de ellos. No, tú también eres corresponsable de oírles, de seguirles y mantenerles. Te has hecho corresponsable con eso. Y no te enseñan la verdad. No te están enseñando la verdad, sino que te están enseñando y hablando de temas superfluos, secundarios o de tercera importancia. El infierno, los demonios, el abismo, las cárceles de oscuridad, Rusia contra China, China y Rusia contra Israel, y toda esta historia, los sueños y más sueños, y meteoros, asteroides, el planeta, la tierra, los terremotos, los volcanes, todos están centrados, tienen su mente y su atención centrada ahí, no en el Señor. No se están preparando de manera adecuada. Y ya estaba anticipado que la mayoría no entraría. La entrada no es automática. Como dicen tantos versículos, procura, esforzaos, esfuérzate, no sea que caigas. Así pues, eso es lo que se enseña aquí en las cinco vírgenes. Es muy fácil, es muy sencillo. No hay por qué torcer esta enseñanza que está aquí. Bueno, ¿qué debes hacer? ¿Qué debemos hacer? Toma una Biblia. En principio, Casiodoro de Reina. En principio, no es la única que debes leer. Puedes leer otras. La Pechita es necesaria, tenerla y leerla. Así como alguna otra Biblia. Y también sería importante un par de Biblias mesiánicas. Hay un par de ellas que son buenas. Yo no soy mesiánico, soy bautista de la Convención del Sur. Y empezar a leer en casa, tal y como te encuentras la Biblia, tal y como te la encuentras, sí. No inventes nada. No lo saques de su texto ni su contexto. En su primera lectura, en su segunda lectura, incluso tercera lectura, no la cambies. Créela como está. Te desviarás menos que si sigues a estas vacas sagradas que no siguen la Biblia, siguen a Arminio o siguen a Calvino. Como me han dicho a mí, tú tienes que ser calvinista para que te salves. No, yo no tengo que ser calvinista, piperiano. No, yo soy bíblico. Sí, no me guío por la Biblia.
y cree lo que dice la Biblia, lo que dice la Biblia. Eso es lo que tienes que creer. Y no asistas a cultos, conferencias, hoteles, templos de vacas sagradas, porque te haces corresponsable con ellos. Y el Señor en aquel día te lo dirá. No pienses que puedes quitarte la corresponsabilidad de encima. Asiste a algún pastor fiel, honesto, honesto, no solo fiel, honesto, honestidad es lo que no hay. ¿No? La honestidad es lo que falta, la credibilidad en la honestidad. Y que el Señor te bendiga y te ayude en estos últimos días.